As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. Aprendes dos que tes ao teu carón. Aprendes dos erros, dos éxitos. A base de todo está na casa, na cociña como no deporte. O importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Aquí en el restaurante rojo, cuando se pide vino de la casa, que es el mejor vino, hay que decir que es el mejor vino de la... Precio placer, desde luego. Sí. No es el vino que la gente entiende como vino de la casa, es un vinazo. Un vinazo que ha llevado, por ejemplo, el Acio de Oro en la cosecha del... Bueno, el año pasado, ¿no? Sí, en el certamen de viños de Galicia. Del año. Bueno, estamos con Aroa Rojo, tercera generación de la familia, que montasteis este restaurante y a la vez tenéis una bodega de Colleiteiro en el Ribeiro, en la zona de Arnoia, ¿no? Eso es. Y bueno, y hemos venido al restaurante que tienes aquí en la bajada... A Igrexa. Escondido. Escondido, que bueno, si vienen andando es bajada, pero si es en coche hay que ir subiendo. Y hemos venido a hacer una entrevista y hablar del restaurante y del vino, porque además nacieron casi en paralelo, ¿no? Sí, fue... proyecto no, fue como una andadura pues un poco a la par, ¿no? El motivo de mi abuelo, de Ernesto, pues fue eso, fue emigrante a Suiza y dijo, bueno, pues voy a montar algo pues para poner en valor mi vino también, porque de aquellas pues eso, se adulteraba mucho el Ribeiro, se le añadían pues eso, hacían realmente virguerías y luego especulaban un montón con un producto que era realmente bueno y diferenciado. Igual, la cortan y haces el doble. Pues en el caso del vino en Ribeiro, pues ya pues por todos es sabido, sobre todo los viticultores de allí de la época y como y bueno, y en general cómo ha sido la trayectoria del Ribeiro, ¿no? Un poquito denostada. Entonces, pues el viejo dijo, bueno, pues yo monto aquí, tenía uns cartiños, fago un bodegón, miña muller que fago unhas anguilas, claro, que traía de Castrelo, claro, un panciño, un pulpiño de aquí de arriba, tal, y bueno, y de aquellas, pues eso, empezó él en el año 1969, cuando fundó el restaurante rojo. Sí, sí, sí. Y nada, pues tenía las pipetas de vino, mi abuela cocinaba, y así empezó él. Claro, la trayectoria del rojo pues ha ido cambiando un poquito cuando ya mi padre entró más en juego, ¿no? Con 20, 25 años, pues empezó a comprar más pescado, iba a la plaza, sabía comprar, sabía los productos, decía, jolines, pues los marisquitos, cositas escogidas, y fueron ya introduciendo más productos en la carta que calamares, y unas sopas. Aquel bodegón que además era casi... furancho, ¿no? Porque era vosotros teníais vuestro vino, era vuestro vino el que vendíais y nada más. Y nada más tenía pues tenía algunas cervezas, ¿no? De aquellas Mau y Estrella, que era lo que había, recuerdo, y era muy pequeñita, Sí que se tenía la fábrica. Skol era por eso, o sea, mi abuelo que era muy patriota, ¿no? De lo gallego, de lo suyo, y tenía eso, su vino, sí que a lo mejor, pero aquellas no había la onda, así que a lo mejor pues tendría alguno que le vendía pues algún Rioja o así, pero ya su vino ya era muy bueno, entonces... Sí. La gente de la zona se daba cuenta, aquí paraban muchos artistas, pues muchos escultores, pintores y gente... Pues, claro, estaba en el circuito en el que estaba, pues por ejemplo, Eligio, La Viuda y El Rojo. Puede ser, sí. Venía gente pues mucho de eso, o sea, aquí estamos Santo Tomé, de todos los institutos, sí, claro, en esos años, principios de los 70, 69, pues... Aquí se intrigaría aquí mucho. Aquí se metía, era el patio ahora donde es La Parra, que es una terraza ya adaptada para comer, era el suelo de tierra, y entonces aún recuerda gente que viene... Jolín, tu abuelo, yo me acuerdo aquí cantando con la foliada y tal, pues se leía, se cantaba, se bebía muchísimo, pero se bebía vino y bueno, entonces no es el mal, se bebía bien. Y así empezó el abuelo, la verdad. Y luego seguisteis y ahora, bueno, es un restaurante que tiene una carta cuidada con producto... Ahora mismo, pues es un restaurante que funcionamos a la carta. Sí que mi abuelo al principio puso menú del día, pero claro, él ponía su botella de vino. Mi padre compraba súper buena carne, súper buen pescado. Si tú haces un escandallo de eso, realmente estás regalando tu trabajo y tu tiempo. Entonces venía un montón. Claro, aquí tuvimos éxito por eso, porque está mal que lo diga, pero bueno, pues se come bien,
correcto y se come bien, y buen producto está muy escogido. Sí, entonces sí. Mi padre empezó a coger marisquitos, sí. más pescaditos, hacemos todo, es elaboración sencilla, sí. O sea, es producto. Cocina tradicional, nada, y plancha, muy de temporada, guisito, ¿no? Sí, muy de temporada, después en agosto, julio, es cuando nosotros cada año plantamos unas 1.500 plantas en nuestro territorio, en Arnoya, sí. de pimientos de Arnoya, que es pimiento claro. que tiene la denominación de origen, y también tenemos otra plantación de tomates. Y ah. claro, imagínate en Vigo esa gente claro. que no tiene huerta, o que es valoradísimo. Claro, el tomate ensalada, y el pimiento, eso es. Eso es un espectáculo. Y el pimiento es frito, hay que venir. Bueno, hay que venir en verano. Hay que venir en verano, pero en invierno también. En invierno también, porque he visto que tenéis unas lampreas ahora ahí. Ahora empezó la lamprea, luego sí. mi padre, todos los domingos, todos los miércoles, desde hace pues 40 años, hace un cocido espectacular. Sí. Que mucha gente de Lugo, entonces el vino ya lo tenemos en distribución, ¿no? Entonces mis distribuidores de Lugo o de Coruña, me dice, pero si en Vigo no sabéis hacer cocido, bueno, que el agua allí no sé qué, digo, si tú escoges el producto, al final, mi padre, los chorizos sí, sí. de Dacón, la carnita bien, las sí, verduras, sí. o sea, es todo escogido, sí, 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 y ya sí. te digo, sota, caballo y rey, que eso siempre funciona, no hace falta inventar. Es verdad. Tiene que haber para todos los gustos y todo, ¿no? Pero yo creo que nuestro éxito, si tengo que decirlo así, nuestro éxito no, nuestro mantenimiento, ¿no? Pues es por eso, por el producto, y que somos la familia, tenemos personal, sí. pero es un trato, así la gente viene aquí, viene, está en su casa, claro. una sobremesa, nos conoce, a mí me vieron crecer, a mi hermano también, mi hermano está cocinando, mm. mi padre también está, bueno, él tiene 63 años, pero no creo que un se jubile, es un chaval, es un teenager todavía, sí. y él acaba el servicio, cuelga el mandil y se va, se pone las botas y se va a la viña. Claro, claro, es que la gente dice, bueno, sí, pero es que aquí hay mucho trabajo, ¿eh? Yo tengo que ensalzar el trabajo de mi abuelo que empezó y el de mi padre. Sí. Porque eso es puro amor al trabajo y eso ya la gente, esa capacidad de trabajo pues ya no la tiene. Entonces yo sí que quería pues decir esto, que esto es a base de mucho trabajiño, sí. como dicen ellos. ¿Tu abuelo desapareció? Mi abuelo desapareció en el 2020. Sí. Esta fue su última añada, que fue la 18, su última añada en la que él participó activamente cortando racimos sí. y estando allí en el proceso. Nosotros, como buen colleitero, pues trabajamos con nuestra producción, tenemos sí. casi 2 hectáreas propiedad mm. en 36 parcelas, o sea, sí, ya sí, es sí. minifundio absoluto de... microfundio. Microfundio, y bueno, pues sí pero que nos eso, cuesta. Eso ¿no? me imagino que enrique, da muchísimo trabajo, pero claro, enriquece. Que cada suelito y cada tal sea una orientación, una tierra, un eso tal... Es. Eso tiene que eso ser es lo como del una sinfonía. Eso es, y en nuestro caso más... Porque de hecho se nota en es, el... Se nota el un montón, sí. ya ves, bueno, esto es plurivarietal, de treixadura, godello, helado y albariño. Sí, que helado además es una variedad muy propia de la zona de Arnoya. Se recuperó allí, sí. y da, pues eso, aporta un poquito a los vinos esa longevidad. Sí. Y dices, tú, jolín, es un ribeiro que abres y con 10 años, un ribeiro pensadito, bien parado, pues no, igual tan apurado, ¿no? Mm. Un plurivarietal siempre aporta, pues la treixadura del albariño, pues ese frescor, sí. el agodellito, pues su amargor, el helado también esa acidez, que lo hace, que lo permanece en el tiempo, sí, que sí, tú te lo bebes sí. en 10 años, en nuestro caso particular, que hacemos catas periódicas de vinos ya de añadas anteriores. Sí, eso que llaman ahora las catas verticales. Sí, eso. Que luego sí, cata vertical, que luego pues, te deja en el horizontal, porque vamos, sí. como se cata mucho. Sí. Y bueno, pues estamos súper contentos ahora con... Y háblame del pues, vino que hiciste. 11 Mollos, en, 11 Mollos, el Gran Rojo, el apellido mm. que lleva este vino. Pues realmente sí, para nosotros fue el Gran Rojo porque fue el que empezó todo esto. Claro. Mi abuelo falleció con 93 años. Con las botas puestas, sí. Con todo su sentido. Murió en tiempos de COVID, fue una pena su despedida, no pudimos hacerle algo que, grande que quisiéramos y tampoco la familia pudo estar. Pero bueno, esto ya estaba pensado él en vida, porque falleció sí. en el 2020. Y esta es la 18, que fue su última añada en la que él, pues eso, cortó racimos, estuvo por allí. Y creo que le debíamos esto. El nombre del vino, 11 Mollos, pues el Mollos, una medida en el Ribeiro. Sí. que equivale a 32 litros, en otras zonas equivale a 38, bueno, sí, está un poco ahí, varía según la sí. zona, y en Galicia mucho. Sí, el mollo, el caballo, mollo, todo depende del eso, sitio, ¿no? Del tamaño. Del tamaño, mollo. ¿No? En la ola, el mollo, pues sí. eso, 11 mollos, pues es el resultado de esos 1.500 litros, claro, 1500 que fue un pudre, que fue la mejor selección por mi abuelo y por nosotros, bueno, lo que entendíamos que estaba mejor, en su madurez fenólica, todo óptimo, sí. lo metimos ahí, era pudre nuevo. Hicimos también la 19, la 20 ya no va a salir, la 21 tampoco, solo cuando entendamos que o sea, es posible. Un vino de añadas excepcionales. De añadas excepcionales, que la de 18 no fue una añada fácil, ya. pero bueno, como llevó su cuidado, teníamos sí. mucha esperanza, estuvo pues mucho tiempo en el fudre, después estuvo pues eso, casi 2 años embotellado. Ahora no lo vamos a abrir porque es muy grande, para ti, no, para no, mí será mucho. No, pero hay que guardarlo pero para... Pero hay que guardarlo para eso. Y, pero vamos a brindar por vamos él. Vamos a brindar por él. Por tu abuelo. Por mi abuelino Ernesto por ti. Rojo, Gran Rojo, por y mí. Por este magnífico restaurante y el vino. Muchas gracias.
Thank you.